Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a estos 30 minutos de Body and Paint Shop. El enorme placer de estar en contacto con todos ustedes para compartir y disfrutar la actualidad de la carrocería y pintura del parque automotor. Hoy visitamos un taller donde su dueño empezó a los 14 años practicando en un taller de amigos y después tuvo su propio taller. Nos cuenta toda la historia. Junto a la gente de Norton estuvimos en distintos talleres realizando demostraciones de productos que ustedes van a poder apreciar a través de nuestro programa. Y también visitamos una pinturería donde sus dueños comenzaron trabajando con su padre cuando eran adolescentes y hoy tienen su propia cadena. Y como siempre decimos, toda la actualidad que tiene que ver con la tecnología del mundo para equipar talleres aquí en la Argentina. Por eso, este es el momento ideal de compartir los títulos y comenzar a vivir un programa especial donde realmente usted va a disfrutar a fondo Body and Paint Shop. Auspician este programa Sikens, Norton, PPG, Glasurit, Sherwin-Williams, Trimas Refinish, GIA, Gabinete Integral Accidentológico, Seocar, distribuidora Cine Red Pine, Morrison, Flimpex, Sociedad Anónima, Pálamos Pinturerías, Franzoni Hermanos. Desde muy chico, cuando eras adolescente, te metiste en un taller, aprendiste la profesión de carrocería y pintura y hoy llevas toda una vida con tu taller. Walter, gracias por recibirme. ¿Cómo estás? Incursionamos en el tema a los 14 años, más o menos, empezando con una persona que me enseñó el oficio. Estudiaba en un industrial, después dediqué a trabajar con él, me gustó el oficio y bueno, seguí, me gustó y la verdad que seguí la trayectoria del señor de Cacho Lasarte, un muy buen amigo mío que lo sigo viendo. Me encantó, tengo amor por lo que son los autos, el trabajo, vivo acá adentro. El primer taller lo tuve a los 18 años y era bastante precario, no teníamos prácticamente nada. Trabajaba en mi casa, empecé muy abajo. Me acuerdo que mi mamá me hizo un piso, porque era de tierra, abajo de la lluvia, con los autos de la época, con lo que uno podía hacer. Fuimos trabajando y siempre con lo mismo, no cambié de trabajo. Siempre digo lo mismo, con perseverancia, a todo se llega, ¿no? La apertura que hubo en Argentina desde el año 98, más o menos, la importación de muchas herramientas, cuando se creó el CESBI y bueno, todo lo demás, nos dieron la posibilidad de poder ir a ver el exterior, a las exposiciones que había en Estados Unidos y en Europa, que gracias a Dios tuvimos acceso a ir. Entonces eso te abrió la cabeza como para poder ver que hay otro mercado y hay otras posibilidades para trabajar, ¿no? Y ahora terminamos la tercer planta con un proyecto de tener una zona para restauración solamente. Y bueno, nos gusta la excelencia en algunos trabajos que te da pasión. Y bueno, restaurar hoy yo creo que también es un mercado bastante potencial, en el cual no hay que perderlo, y mantener un personal bastante importante como tenemos nosotros a veces se hace complejo. Este es un taller que se destaca porque tenés un gran chapista y no son muchos los talleres que tienen un chapista permanente. Contame esto. Si bien vamos todo a lo práctico, tratamos de mantener lo original del auto. Y realmente tengo un muy buen ojalatero, un chapista que es muy bueno. Tengo que agradecer mucho, muchísimo, al gran personal que tengo gente de hace 25 años conmigo. Creo que habla bien de ambas partes. La verdad que tengo que agradecerle a la gente de Norton que vino, nos tomó como referentes para que me
provean de sus productos para que los probemos y ver si podemos incursionar a trabajar con sus productos. Los mejores talleres del mundo que eligen una marca premium, eligen Sikkens. Sikkens, creando juntos. Sikkens, una marca del grupo AkzoNobel. Norton Abrasivos, aportamos soluciones relevantes. Norton, entendemos de seguridad, calidad y rendimiento de nuestros productos. Norton, una marca del grupo Saint-Gobain. PPG, líder mundial en pinturas y recubrimientos. PPG, productividad y rentabilidad para su taller. PPG, excelencia en colorimetría. Glasurit, la pintura original de su vehículo. Glasurit, desarrollando productos orientados al futuro, herramientas de color y aumento de la eficiencia. Glasurit. Sherwin-Williams, productividad, innovación y calidad en repintado automotor. Sherwin-Williams, en las principales pinturerías del país. Trimas Refinish, la línea de pintura 100% nacional más completa del mercado automotor. Trimas Refinish, una marca de Sinteplast. GIA, Gabinete Integral Accidentológico. Peritos profesionales, inspección y auditoría de siniestros. Red de talleres, GIA, el nexo entre el usuario, compañía de seguros y taller. Seocar, más de 40 años desarrollando productos de altísima calidad. Seocar presenta su línea detailing y la nueva masilla única. Seocar, en todas las pinturerías del país. Los verdaderos profesionales saben en quién confiar. Farecla, Indasa, Cola, Sagus, Proton, representante en la Argentina, Flimpex, Sociedad Anónima. Presenta Pálamos Pinturerías, distribuidor Norton, Sherwin-Williams y Zagola. Todo para el taller de carrocería y pinturas. Formulamos tu color a pedido. Pálamos Pinturerías, Fernández de la Cruz, 851, Capital Federal. We'll be right back.
encontramos hoy en el taller Walter Sariego, en lo cual hicimos dos demostraciones, el producto de Liquidice y lo que sería una despuntadora con sus bandas. En la primera demostración se hizo un esquema con lo que serían las lijas T499. En este caso, el poro, le colocamos lo que sería un grano 2500. Eso es para darle una buena terminación. El disco Q255 tiene un soporte de espuma que es de un grano 3000, ya para darle esa terminación para poder pasar al siguiente paso de lo que sería el Liquidice dentro de los tres pasos correspondientes con sus debidos paños. En este caso, en la otra demostración que hicimos en lo que sería la despuntadora, utilizamos las bandas verdes para lo que es limpiar el área donde vamos a despuntar, y en la siguiente prueba utilizamos lo que sería las bandas de grano cerámico de grano 40 para terminar de quitar el panel. Hay que señalar que tenemos tres tipos de verdes, un grano grueso, mediano y fino, y también tenemos las bandas de grano cerámico, en lo cual se utilizó el grano 40 para quitar esos puntos de soldadura, llegar a los difíciles accesos. En este caso, lo que se estaba haciendo era desmontar la parte de atrás de una pieza. Los mejores talleres del mundo que eligen una marca premium, eligen Sikkens. Sikkens, creando juntos. Sikkens, una marca del grupo AkzoNobel. Norton Abrasivos, aportamos soluciones relevantes. Norton, entendemos de seguridad, calidad y rendimiento de nuestros productos. Norton, una marca del grupo Saint-Gobain. PPG, líder mundial en pinturas y recubrimientos. PPG, productividad y rentabilidad para su taller. PPG, excelencia en colorimetría. Sherwin-Williams, productividad, innovación y calidad en repintado automotor. Sherwin-Williams, en las principales pinturerías del país. Trimas Refinish, 100% nacional, líder en productos de dos componentes para todos los segmentos. Trimas Refinish, una marca de Sinteplast. GIA, Gabinete Integral Accidentológico. Guarda de vehículos de recupero. Exhibición de vehículos para subastas. GIA, el nexo entre el usuario, compañía de seguros y taller. Morrison, equipamiento integral para talleres de carrocería y pintura. Morrison, especialista en bancadas y cabinas. Morrison, líder en el mercado. Franzoni Hermanos, reparación segura, estética excelente. Franzoni Hermanos, años en el mercado. franzonihermanos.com.ar. Cine Red Paint, distribuye insumos de alta performance para talleres de chapa y pintura. cinerredpaint.com.ar. Ahorramos en tiempos. Sí.
Se puede decir que naciste dentro de un tarro de pintura. Desde muy chiquito empezaste junto a tu papá, a tu hermano y a tu tío en una pinturería. Y hoy ya es una realidad tu cadena de pinturerías. Néstor, buen día, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes, buenos días, Mariano. Sí, todo sí, en realidad empecé de los 16, laburando con mi viejo. Me fue muy mal en la secundaria. Y me dijo, bueno, estudiá o trabajá. Y bueno, trabajé, empecé a laburar. Después, si bien terminé el secundario, terciario, todo, pero bueno, arranqué a los 16 de esa forma. O sea, era una u otra. Y bueno, después surgió esto hace en el 2001 aproximadamente con mi hermano. Una situación del país media complicada, pero nada, ya teníamos clientes conocidos y que ya nos conocían de hace mucho tiempo. Y bueno, hoy ya tenemos 4 locales, en distintas zonas. O sea, no empecé al lado de mi viejo, empecé barriendo, acomodando. Y nada, lo tomaba como un juego, era algo distinto. Ya estaba cansado de estudiar, así que era algo distinto. Después, bueno, se arrancó a estudiar de vuelta por decisión propia. Después de tantos años en una pinturería, se requiere de una gran pasión. Contame cómo fue la pasión por la pintura desde muy chiquito. Donde pintábamos, yo capaz que pintaba mi bicicleta, mezclaba colores, pero sí, estaba bueno, es un lindo rubro. Yo cuando empecé, como que ya recién empezaba a ver el tema del mixing. Antes era todo laca y pomo, mucho más simple. Sí, claro. Mucho más simple, pero no, los talleristas lo fueron adaptando bastante bien y fue bastante simple. Era todo, como todo nuevo cuesta, pero después se fue adaptando todo bien. Muchos talleres tienen las máquinas de pintura, pero depositan la confianza en ustedes para venir a buscar el color elegido. Colores de, no sé, capaz que de medio litro para abajo te lo piden y después si no lo preparan ellos. Si es más, si es capaz que un repintado completo lo preparan ellos, si no vienen y te lo piden acá. Y para mí es un poco el costo del básico. Tener un básico parado en una máquina les resulta quizás un poco caro al tallerista. Sí, preparo, quizás a veces falta año y me pongo a preparar, atiendo el mostrador, pero sopletear eso no. No, ya no lo hago más. Y automotor es un 70-30. 70 automotor, 30 decorativo. Y no solamente acá, sino en todas las sucursales es más automotor que lo que es decorativo.
Hasta aquí llegamos. Este es el final de nuestro programa. De esta manera, compartimos 30 minutos con toda la actualidad de la carrocería y pintura del parque automotor. Estamos llegando al final de este año 2020, complicado por cierto, pero que debemos reconocer que el sector ha respondido de manera formidable. Nos reencontraremos en 7 días a través del Garage TV y durante las 24 horas en nuestras redes Body and Pay Shop y Efecto Contenidos. Gracias por estar, chau y hasta entonces.